Hola, soy Oscar Mata, seguimos estudiando historia del cristianismo. ¿Qué les parece de la serie? Esta es la última, a no ser que después de haber grabado esta surgiera algún hecho histórico o un hecho que fuera a marcar la historia futura y que grabara un nuevo video, pero este es el último ya de la serie. Nos tomó varios años en lo que se filmaban y se subían estos videos. Si usted está viendo este video, este es el último. Puede buscar la serie Historia del Cristianismo en el canal Oscar y Nancy y puede ver completa desde el siglo primero. Y en esta última clase vamos a hablar de el cristianismo en la actualidad. Veamos algunas estadísticas del cristianismo en la actualidad. Estados Unidos tiene un 78.5% de población que se declara cristiana. Y aun siendo de mayoría protestante, la Iglesia Católica es la denominación cristiana que más fieles tiene, unos 68 millones de fieles, a pesar de albergar solo el 23.9% de los cristianos de ese país, debido a la multiplicidad de denominaciones protestantes que existen. Sin embargo, el catolicismo se ha visto beneficiado con la migración hispana. No obstante, si juntamos todo el protestantismo, entonces el catolicismo no es la mayoría, porque es el 23.9% de católicos. Pero como denominación es la que más fieles tiene, porque pues las iglesias protestantes no son una sola denominación, sino hay muchas denominaciones. Pero no solo esto es sorprendente. Según un artículo del Reader Digest del año 2000, más de un 70% de americanos reconocen orar o rezar, según sea su credo, hacerlo alguna vez, al menos semanalmente. Curiosamente, solo un 70% se declara creer en Dios, mientras que el restante 30% tiene sus dudas. Y esto en un país donde las cifras de asistencia a los servicios de cada fin de semana entre todas las denominaciones juntas se sitúa alrededor del 40%. La asistencia a los servicios religiosos de fin de semana en Europa se sitúa entre el 10 y el 15%. Haga esta comparación. Bueno, sí, en el primer artículo, en el primer porcentaje que le di, que el 70% de ciudadanos de Estados Unidos oran por lo menos una vez semanalmente. Pero solo un 70% se declara creer en Dios. Ese es otro dato interesante. Y hay un 30% que tiene sus dudas. La asistencia a los servicios es del 40%. En Europa del 10 y 15%. Asistencia a todas las iglesias juntas estoy hablando, ¿verdad? En el mundo en general el ateísmo va en aumento. Vea usted cómo en Europa, después de haber sido un gran baluarte para el cristianismo, ya sea católico o ahí mismo donde surgió el protestantismo, encontramos que en la actualidad solo entre 10 y el 15% asisten a servicios religiosos de fin de semana. Imagínese usted. Quiere decir que entre el 85 y el 90% de personas en Europa ya no asisten a actividades religiosas. La mayoría de iglesias cristianas están perdiendo feligreses en el mundo en general, tanto que algunas iglesias han tenido que cerrar sus puertas. El fenómeno de las mega iglesias también está afectando a las iglesias pequeñas, esto es ya en países de cristianos. ¿Por qué? Porque los protestantes cada vez quieren solamente asistir a un servicio religioso, pero sin compromiso alguno. Esto se encuentra más fácil en las mega iglesias, donde usted solo llega, escucha un mensaje, a su ofrenda o su diezmo y se va a casa. Y no tiene ningún compromiso con la iglesia. ¿Por qué? Porque es mucha la gente. Usted realmente paga por un buen sermón, según su preferencia, y paga por lo que ahí pasa,
por un buen servicio de adoración, tiene que haber, pues como son mega iglesias, tienen mucho dinero, entonces hay pantallas, hay iluminación adecuada, hay los mejores cantantes adentro también, o buenos directores de alabanzas, buenos músicos, y todos ellos pagados, por supuesto, algunos son voluntarios, pero hay dinero para todo eso. Y no estoy diciendo que esté mal en la calidad, en mejorar la calidad de todo eso. Pero la gente eso es lo que busca. Ya ir a una iglesia de barrio con bancas de madera, eso es, ya cansa mucho, me duele la espalda. Cuando eso era lo común antes. Y la gente aún así iba a las iglesias. Hoy la gente quiere butacas reclinables, como cuando uno va al cine. Quiere comodidad. ¿Qué nos espera en los próximos años? Eso solo Dios lo sabe. El cristianismo va hacia abajo, hermanos y amigos. Y algunos que puedan estar viendo este video dirán, excelente, el cristianismo va a desaparecer. Pues les tengo una noticia. El cristianismo continuará hasta que Cristo venga. Ateos famosos han predicho el fin del cristianismo y eso no ha ocurrido. Aunque ha disminuido en algunos lugares, el cristianismo simplemente se ha transformado, se ha adaptado a las cuestiones modernas, pero no ha desaparecido ni desaparecerá. El cristianismo sigue siendo, dentro de lo que se pueda llamar una religión, sigue siendo de las religiones más grandes del mundo, con más de 2.000 millones de personas que dicen ser cristianos alrededor del mundo. Lo que está disminuyendo es la práctica cristiana. Es decir, personas que viven una fe y viven conforme a eso que les fue inculcado. ¿Cómo está su iglesia? Yo no lo sé, si usted tiene alguna iglesia, pero es importante que luchemos por el crecimiento del cristianismo en su barrio, con su familia, y que su iglesia, si usted asiste a una mega iglesia, disfrute el servicio, pero también preste atención a lo que ahí se hace, estudie más la palabra de Dios y sea una persona de bien, una persona de servicio. Si usted va y solo su único compromiso con la iglesia es ir, echar su ofrenda e irse, eso es como ir a comer a un restaurante de comida rápida, donde usted llega, paga y se va y no tiene ningún compromiso. Comprométase de lleno con su iglesia, con su comunidad. Haga ministerio personal, vaya a los hospitales, visite a los enfermos, ore por ellos, ore por su país. Busque a los menos favorecidos. Seamos buenos cristianos. El cristianismo no va a desaparecer. En algunos países disminuyó notablemente, pero el cristianismo sigue vivo. Sigue vivo y seguirá hasta que Cristo venga. Gracias por haberme acompañado en toda esta estos meses que estuvimos estudiando la historia del cristianismo. Su servidor, Óscar Mata.